Días. Vamos a dar inicio a esta audiencia, una audiencia muy especial para la Comisión, esta posibilidad de tener una convocatoria de una audiencia por parte de una organización amiga, una organización con la que desarrollamos también un trabajo en conjunto de ACNUR. Me hubiese gustado decirles sus nombres, le pedí aquí a mis colegas, pero les voy a solicitar que una vez que intervengan Juan Ignacio y Giovanni, muchísimas gracias por estar presente. Vamos a dar inicio a la misma, dándoles a ustedes como peticionarios 30 minutos para su presentación. Es un tema que nos convoca a ambas instituciones y a mucha gente en el continente. Hoy estamos atravesando una especial situación en materia de asilo y refugio, y es un llamado que tenemos que hacer a la comunidad internacional para la defensa de los derechos humanos de una población muy particularmente afectada por las demandas de un asilo o de un refugio en otro país. Así que me acompaña hoy la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta de la Comisión, Flavia Piovesan, el comisionado Estuardo Raldón, ¿está bien, Raldón? La relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, la secretaria ejecutiva adjunta en materia de, el título es largo, monitoreo, bueno, monitoreo y cooperación técnica, y Yao, que es así el nombre, Joao Casagrande. ¿Eso qué? Muy bien, entonces vamos de inmediato a darles la palabra. Quiero hacer un saludo a los que están participando como asistentes en esta audiencia, y aprovecho también el espacio para expresarle al gobierno de Haití nuestro agradecimiento por la posibilidad de desarrollar nuestro 175 periodo de sesiones en este país. La palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Juan Ignacio Mondelli, yo soy oficial regional principal para temas de determinación de la condición de refugiado en la Oficina para las Américas del ACNUR. Permítame comenzar por extender el agradecimiento de la oficina a la Comisión por haber concedido esta audiencia temática que para nosotros es fundamental en el momento sumamente complejo que están atravesando los países en relación a las cuestiones de asilo y protección de refugiados. Dado que la audiencia es temática, la exposición será general y enfocada en la situación actual, las tendencias, los desafíos y algunas conclusiones y recomendaciones que nos permitiremos hacer. En seguimiento a la audiencia, compartiremos con la Comisión una nota informativa detallada con información específica de los temas a los cuales me voy a referir de un modo general. En términos de la división de la presentación, voy a yo tomar la palabra para comenzar y luego mi colega, el señor representante regional Giovanni Vasup, de la oficina multipaís del ACNUR con sede en Panamá, se va a referir a la situación en los países del norte de Centroamérica. Dicho eso, permítanme a modo de introducción comenzar con 5 mensajes claves. Los sistemas de asilo en la actualidad enfrentan desafíos enormes en las Américas. La situación es tan crítica que si los estados
no redoblan sus esfuerzos para mejorar sus procedimientos de determinación de la condición de refugiado, el derecho humano al asilo, y utilizo las palabras de la Corte Interamericana, podría perder efecto útil. Estamos ante una situación sin precedentes. En la actualidad hay más de 1.3 millones de solicitantes de asilo en los países de la región. También se estima que hay miles de personas que permanecen en situación migratoria irregular tras haber abandonado países con altos índices de violencia y seguridad y donde hay evidencias de situaciones de persecución. Aunque los movimientos de personas a veces son mixtos y responden a múltiples causas, muchas de estas personas en situación migratoria irregular podrían calificar como refugiadas. Sin embargo, sin sistemas funcionales de asilo, las personas refugiadas no llegarán a ser identificadas ni tampoco protegidas como refugiados. Es urgente entonces, desde la perspectiva de nuestra oficina, apoyar los esfuerzos estatales y diseñar un nuevo paradigma de trabajo para responder a la situación existente, redimensionando la generosa tradición de asilo latinoamericana que tiene fama mundial. ¿Cuál es la situación? A fines de 2018, nuestro último informe estadístico global decía que en las Américas hay más de 1.3 millones de solicitantes de asilo. Una cifra récord si se toma en cuenta que corresponde al 37% del total de solicitantes a nivel mundial con solicitudes de asilo. El número mundial es 3.5 millones. 4 de 10 de los países del mundo con mayor número de solicitudes individuales son americanos. Estados Unidos de América fue el mayor receptor mundial, registrándose solo en 2018 más de 250.000 solicitudes. Perú se ubicó en segundo lugar con 190.000 solicitudes. Brasil, 80.000, se convirtió en el sexto país receptor. Canadá se ubicó en el noveno lugar recibiendo más de 55.000. Y otros países como México y Costa Rica recibieron aproximadamente 30.000 solicitudes solo en 2018. La región también ocupó un lugar preponderante si se toman en cuenta las nacionalidades de origen. En 2018 las personas venezolanas lideraron la estadística global con 340.000 nuevas solicitudes de asilo. Para este año, uno de cada cinco solicitantes de asilo en el mundo era venezolano. Las personas salvadoreñas también presentaron 46.000 solicitudes, fueron la sexta nacionalidad, seguida luego por Honduras, que representó el octavo país, con 41.500 nuevas solicitudes. Del total de los solicitantes de asilo en el continente, 40% fueron mujeres y 12% niños, niñas o adolescentes. ¿Qué representa esto? La mayoría de las solicitantes de asilo en América son mujeres, niños, niñas o adolescentes. No existen cifras oficiales sobre el porcentaje de solicitantes de asilo LGTBI+, en la mayoría de los países. Esta es la situación, la foto en 2018. ¿Qué sucedió desde entonces? ¿Cuáles son las tendencias? Desde el 2018, el número de solicitantes de asilo continuó aumentando de manera drástica. Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela continúan abandonando su país en números sin precedentes, principalmente hacia países de la región. No hay indicios de que este movimiento cese en un futuro cercano. Se estima que el número pasará de los actuales 4.8 millones de personas a 6.5 millones para fines de este año. De esta población, casi el 85% se ubicará en países de América. A comienzos de febrero de este año, el número de personas refugiadas y migrantes, como dije, ascendía a 4.8 millones. 800.000 personas eran solicitantes de asilo, casi 400.000 en Perú, casi 130.000 en Brasil y casi 110.000 en los Estados Unidos de América. Este incremento notable de las cifras contrasta con el número de personas a quienes se concedió el estatuto de refugiado, que continuó siendo relativamente bajo. Gracias a medidas como las que adoptó Brasil a fines de 2019, el número de solicitantes reconocidos en ese país llegó a 37.000 este año. No obstante, en los demás países se mantuvo la cifra baja comparativamente hablando. Estados Unidos, 9.000 personas, Ecuador, 6.600. México, 3.500, Canadá, 2.400 y Perú, 1.200. A mediados del año pasado, 386.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo provenían de países del norte de Centroamérica.
¿Cuál es el estándar interamericano? ¿Cuál es el derecho que está en juego? Como ustedes saben, el derecho a buscar y recibir asilo tiene consagración tanto en la Convención Americana como en la Declaración Americana. Y el derecho no supone una obligación para los estados de reconocer el estatuto de refugiados a cada uno de los habitantes o a cada una de las personas que hacen una solicitud. La obligación, entonces, se refiere a las personas que efectivamente reúnen los elementos de la definición de refugiado. La Corte ha dicho precisamente que para que una persona llegue a ser reconocida como refugiado, los estados tienen que hacer operativos procedimientos para evaluar si una persona califica como refugiado, y estos procedimientos tienen que ser justos y eficientes. La condición de refugiado no debe confundirse con la condición migratoria. Esto es algo central de entender en el contexto regional actual. Una persona puede ser refugiada tanto si posee una condición migratoria irregular como si posee una categoría migratoria especial del tipo de programas que se ven ahora en la región, o algún tipo de permiso de residencia temporal, transitorio o permanente. Esa es la situación. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que vemos a nivel de la región? Afortunadamente, muchos de los países son partes en los instrumentos de derechos humanos y refugiados. 16 países reconocen el derecho de asilo en sus constituciones. 21 tienen normativa de protección a nivel interno. Sin embargo, vemos, y a pesar de todos los esfuerzos que están haciendo los estados y los importantes pasos que se han dado, desafíos que tienen que ver con la existencia de barreras legales y prácticas para acceder al territorio, falta de identificación y referencia de las personas que poseen necesidades de protección como refugiadas a los sistemas de asilo, falta de sistemas de registro y manejo de casos, falta de procedimientos diferenciados de determinación, implementación de acuerdos de terceros países seguros, limitaciones de acceso a la defensa pública y gratuita, falta de procedimientos diferenciados para niños, niñas y adolescentes que buscan asilo. En cuanto a las barreras legales y prácticas de acceso al territorio, hemos identificado situaciones que tienen que ver con la implementación de protocolos de migración que llevan a que solicitantes de asilo deban permanecer fuera del territorio de un país donde quieren solicitar asilo a la espera de sus respectivas audiencias, números crecientes de personas que intentan buscar protección en aeropuertos, pero que son detenidas en zonas internacionales o de tránsito antes de ser devueltas de manera indirecta o directa a sus países. Y otras restricciones al acceso al territorio tienen que ver con la exigencia de documentos de identidad y pasaportes nacionales vigentes en relación a países que no los están otorgando, así como visas que muchas veces deben tramitarse en el país de origen. Aunque se han incrementado las medidas restrictivas, en general los países receptores de personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela han mantenido una política solidaria y de puertas abiertas. El ACNUR y la OIM, no obstante, han llamado la atención sobre la importancia de mantener mecanismos de ingreso y regularización sensibles a la protección, la eliminación o la reducción de tasas o cobros de acceso a tales mecanismos, la aceptación de documentos de identidad y viaje vencidos para fines de ingreso y mecanismos alternativos para la verificación de antecedentes cuando estos no se pueden obtener. En cuanto a lo que es el desafío vinculado a la falta de identificación y referencia de las personas a mecanismos de determinación de la condición de refugiado, una de las principales preocupaciones del ACNUR en el contexto de movimientos mixtos es que los sistemas migratorios de ingreso contengan mecanismos apropiados para identificar a estas personas de manera rápida y efectiva y puedan ser referidas a las autoridades de asilo. En vista que para el ACNUR la mayoría de las personas venezolanas requieren protección internacional, subrayo, la mayoría de las personas venezolanas requieren protección internacional para el ACNUR, la oficina ha hecho un llamado para que los estados les permitan acceder a los procedimientos de asilo o a mecanismos de protección con salvaguardas adecuadas. Esto resulta especialmente importante para el número cada vez mayor de personas venezolanas que permanecen en situación migratoria irregular en los países de acogida y que por razones de esta situación jurídica pueden terminar expuestos a riesgos de explotación, tráfico y trata. En cuanto a los sistemas de registro y manejo de casos inadecuados, la mayoría de las comisiones de refugiados en la actualidad carecen de mecanismos de registros biométricos y manejo de casos. Algunos países han hecho esfuerzos importantes, incluso con el apoyo del ACNUR,
pero debo decir que en algunos países los sistemas de registro aún son demasiado precarios e incluso solo es una hoja de Excel donde se registra la información. Esto impide, por supuesto, establecer un sistema de manejo de casos que a su vez permita gerenciar de manera eficaz el sistema. En cuanto a la falta de procedimientos adecuados, la mayoría de los países ha incorporado la definición de refugiado de la Convención 51 en sus legislaciones. 15 países han adoptado la definición regional de refugiado de la Declaración de Cartagena. Y hay evidencia en la práctica de su utilización en países como Costa Rica y Venezuela que no la tienen incorporada en su legislación. Subrayo en el pasado. Para la Corte Interamericana, la definición regional de refugiado de la Declaración de Cartagena hace parte del contenido mínimo del derecho a buscar y recibir asilo. En el contexto de la situación de Venezuela, el ACNUR considera que respecto a una serie de personas con perfiles en riesgo, es probable que surjan consideraciones de protección bajo la Convención del 51, en tanto otras personas podrían caer bajo la definición regional de refugiado, dado que su vida, seguridad o alimentación ha sido amenazada por situaciones de graves perturbaciones del orden público. Actualmente, países como Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, México y Paraguay han utilizado la definición regional de refugiado para otorgar protección. Sin embargo, con independencia de cuál sea la definición de refugiado aplicable, lo importante también es subrayar que la mayoría de los países carece de mecanismos de triaje y de procedimientos diferenciados para determinar cuándo una persona es refugiada. La mayoría de las legislaciones establecen un único procedimiento regular que no es necesariamente un mecanismo ni simplificado, ni facilitado, ni fusionado que permita responder a grandes números de solicitudes. En algunos países, 11 países de hecho, se reconoce la competencia de las comisiones de refugiados para de alguna manera regular medidas o procedimientos especiales. En 5 se reconoce la posibilidad del reconocimiento prima facie, esto es, asumir o presumir la necesidad de protección de personas. En 9 legislaciones se brindan lineamientos para la respuesta en caso de afluencias masivas. Sin embargo, la respuesta es aún débil en muchos países. Hay países de la región que han diseñado proyectos de fortalecimiento de CONARES. Esto es para precisamente avanzar en sistemas de registro y mecanismos diferenciados. En cuanto a las limitaciones de acceso a la defensa pública y gratuita, continuamos verificando que existe acceso limitado a representación legal gratuita y esto es, por supuesto, un gran desafío cuando tiene la persona que sortear barreras legales y prácticas, sea para acceder al territorio o para acceder al procedimiento de asilo. El año pasado se organizó la primera reunión regional de defensorías públicas y defensorías del pueblo en el Ecuador, donde se abordó precisamente este tema de la determinación de la condición de refugiado en contextos de movimientos mixtos y gran escala, y la recomendación fue precisamente aumentar las capacidades de defensoría en aeropuertos y puestos fronterizos, coordinar acciones regionales y promover el litigio estratégico con miras a promover el desarrollo de modalidades diferenciadas de tratamiento de solicitudes de asilo y la aplicación de la definición de refugiado. En cuanto a los procedimientos diferenciados para niños, niñas y adolescentes que buscan asilo, la mayoría de los países de la región aún carecen de procedimientos especiales, a pesar de los claros lineamientos de la Corte Interamericana en su opinión consultiva 21. En cuanto a la determinación de la condición de refugiado bajo el mandato del ACNUR, esto es cuando la determinación no es hecha por el Estado, sino por nuestra oficina, el ACNUR se ve en la necesidad de conducir determinación bajo su mandato en algunos territorios y países del Caribe que todavía no cuentan con sistemas funcionales de asilo. Para concluir, antes de cederle la palabra a mi colega, quisiera mencionar algunos desarrollos regionales que también, perdón, globales que también son relevantes en términos de pensar la respuesta regional a estos desafíos que acabo de mencionar. El año pasado, en seguimiento a la adopción del Pacto Mundial sobre Refugiados, el primer Foro Mundial sobre Refugiados recibió las contribuciones, las buenas prácticas y los compromisos de algunos países
en relación a distintos temas de la protección y búsqueda de soluciones para refugiados. 11 países de la región presentaron 89 promesas y contribuciones, y 31 de estas promesas se refirieron al incremento de las capacidades de protección y asilos, entre ellas Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá. Eso es un poco la visión general, y entonces le cedo la palabra a mí. Muchas gracias, Juan Ignacio. Pues un placer de estar aquí. Y lo que quería hacer antes de pasar a ciertas conclusiones y recomendaciones por parte de ACNUR es agregar dos elementos muy específicos a Centroamérica y específicamente el norte de Centroamérica y México. El primer elemento está relacionado a una nueva modalidad que ciertos estados en la región están aplicando para manejar solicitudes de asilo en base a acuerdos bilaterales. Y esos acuerdos se llaman formalmente acuerdos de cooperación respecto al examen de solicitudes de protección, pero son conocidos como los ACAS. Y hasta ahora han sido firmados entre los Estados Unidos y los tres países del norte de Centroamérica. En base, el ACAS es un acuerdo de tercer país seguro, en donde se transfiere una persona que quiere solicitar asilo en un país, en este caso los Estados Unidos, a un tercer país, que en este caso son los tres países del norte de Centroamérica. Ahora, en principio, las solicitudes de asilo deben tramitarse en el estado al que llegan las personas. Y normalmente la responsabilidad de proporcionar protección recae en el estado al que se solicita asilo. Ahora, aunque los solicitantes de asilo no están obligados a buscar asilo en la primera oportunidad efectiva que se les presenta, tampoco de verdad tienen un derecho irrestricto de elegir su país de asilo. Y por este motivo, en general, se reconoce que los solicitantes de asilo pueden ser retornados a otros estados donde pueden encontrar protección internacional conforme a un acuerdo formal entre esos dos estados. Pero el ACNUR considera que acuerdos de esta naturaleza deben tener ciertas garantías mínimas. Específicamente, necesitan garantizar a un solicitante de asilo que, primero, su caso será evaluado individualmente en cuanto a la pertinencia del traslado en el primer país. Segundo, el solicitante será admitido en el estado receptor. Tercero, el solicitante será protegido contra la devolución. Cuarto, el solicitante tendrá acceso a procedimientos justos y eficientes para determinar la condición de refugiado. El solicitante necesita ser tratado con conformidad a las normas internacionales aceptadas, por ejemplo, en mecanismos de recepción adecuados, acceso a albergues, acceso a sistemas de salud, educación, servicios básicos. Y por último, el solicitante podrá disfrutar del asilo si se reconoce que está necesitado de protección internacional al final del proceso. Además, un poquito más filosóficamente, este tipo de acuerdo deben orientarse a mejorar lo que es cooperación internacional y regional y la responsabilidad compartida entre los estados. Los acuerdos no deben buscar simplemente de trasladar la carga de un estado a otro estado. Y finalmente, ese es un punto muy importante, quiero resaltar que las personas transferidas bajo estos acuerdos pueden calificar como refugiadas con independencia de que, por razones de seguridad, de percepción u otros motivos, hayan decidido de no solicitar asilo en el país donde fueron transferidos. Y por esta razón es fundamental tener mecanismos para asegurar que estas personas no sean devueltas a sus países de origen. El ACA entre Estados Unidos y Guatemala está siendo implementado desde noviembre de 2019. De lo que ACNUR entiende, más de 700 personas han sido transferidas bajo esta modalidad hasta la fecha.
todavía no se ha iniciado a implementar en Honduras y en El Salvador. Quiero aclarar inicialmente que ACTUR no hace parte de los acuerdos ACA y tiene ciertas preocupaciones en respecto a su aplicación en los países del norte de Centroamérica, que hicimos públicas en una declaración del 19 de noviembre de 2019. Y por esta razón, ACNUR no ha apoyado en la implementación de estos acuerdos. De hecho, hemos observado con preocupación que en Guatemala no hay las condiciones mínimas antes mencionadas. Por ejemplo, no se ha dado suficiente información a la llegada a las personas transferidas, no se le ha dado asesoría jurídica legal, apoyo psicosocial y entonces la persona tal vez no han podido tomar una decisión informada sobre sí o no solicitar asilo en Guatemala. Además, se les otorga solamente un espacio de 72 horas para hacer esta decisión sumamente importante en su vida. No hay condiciones de recepción adecuadas y, de hecho, en Guatemala el Estado solamente se carga de un registro migratorio inicial. No hay albergues disponibles, no hay asistencia humanitaria básica, no hay acceso a salud. El resultado es que la gran mayoría de las personas transferidas bajo este acuerdo han retornado a sus países de origen y que solamente alrededor de 20 personas han solicitado asilo en Guatemala. Considerando estas brechas, organizaciones de la sociedad civil apoyadas por ACNUR están proveyendo un servicio humanitario mínimo de albergues y de asesoría jurídicas. Muchas de las personas que estas organizaciones han entrevistado eran personas, de hecho, con necesidades de protección internacional, que pero al encontrarse en estas circunstancias difíciles, han decidido de regresar a su país de origen y de no solicitar asilo en Guatemala. ACNUR reconoce los esfuerzos del Estado guatemalteco de fortalecer su sistema de asilo, sobre todo los esfuerzos del nuevo gobierno. Guatemala tiene ahora más de 1,000 solicitudes de asilo y de refugiados, y este número está creciendo rápidamente, independientemente de los acuerdos ACA. Reconocemos además que este nuevo gobierno heredó una situación difícil y que está ahora mismo revisando todos los procedimientos para intentar de cumplir con sus obligaciones internacionales. Y en estos contextos queremos resaltar que es fundamental que Guatemala tenga un sistema fuerte para asegurar que las personas con necesidades de protección internacional, incluidas aquellas que son transferidas bajo el ACA, no sean devueltas a su país de origen, directamente o indirectamente. Me permito ahora de presentar rápidamente un marco que podría apoyar en esos esfuerzos de fortalecer sistemas de asilo y de protección en Centroamérica y en México. Y este marco se llama el MIRPS, el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, e incluye a todos los países de Centroamérica, menos Nicaragua y México. En cada uno de esos países, a raíz del MIRPS, se ha preparado un plan de acción nacional integral involucrando a distintos ministerios para fortalecer la protección y desarrollar soluciones para las personas desplazadas forzosamente. Para velar al cumplimiento de esos planes nacionales, cada uno de los países tiene un equipo interministerial y esos equipos se reúnen virtualmente con todos los demás equipos de los otros países para abordar temas regionales. Estos 7 estados hicieron 38 de los 120 compromisos hechos al Foro Mundial para los Refugiados. Así que quiero terminar mi intervención en esta nota positiva. El MIRPS de verdad muestra una voluntad en Centroamérica y México de asegurar que los sistemas de protección internacional para las personas desplazadas forzosamente pueden ser fortalecidos a pesar de la difícil situación que esos estados están enfrentando. Así que es sumamente importante apoyarlos en esos ejercicios con apoyo técnico, financiero y político, incluido a través del nuevo mecanismo del Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo bajo el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Muchas gracias y ahora mi colega va a hacer unas conclusiones y recomendaciones. Bueno, a modo de conclusión,
subrayo los tres mensajes iniciales. Los sistemas de asilo entonces en la región enfrentan una situación sin precedentes, desafíos gigantes que ponen en juego la efectividad del derecho a buscar y recibir asilo. Tenemos 1.3 millones de personas que buscan protección como refugiadas y muchas que están en situación irregular desde el punto de vista migratorio y podrían llegar a calificar como refugiadas. Es necesario, es fundamental cambiar el paradigma de trabajo, desarrollar una nueva estrategia de atención que se base en herramientas que tengan que ver con registro y gerenciamiento de casos, identificación de perfiles y vulnerabilidades, procedimientos operativos para referencias a autoridades de asilo, mecanismos de triaje y procedimientos de asilo diferenciados. También puede servir la caracterización adecuada de los distintos movimientos de personas para que los estados logren identificar y responder de manera adecuada a las distintas necesidades que tienen personas refugiadas y migrantes. Para muchos países continúa siendo muy importante que evalúen la aplicación de la definición regional de refugiado de la Declaración de Cartagena según corresponda. También es importante que consideren los lineamientos de la Corte Interamericana sobre la determinación por grupos o prima facie. Pero incluso en aquellos países que prefieren no establecer mecanismos grupales, siempre es posible establecer procedimientos simplificados, abreviados, que permitan sobre un análisis individual resumido determinar si la persona califica como refugiado. Los sistemas de asilo y los sistemas migratorios deben entenderse como complementarios y no deben enfocarse como respuestas excluyentes o mecanismos que se sustituyen recíprocamente. Los arreglos migratorios de permanencia legal son muy positivos, subrayo, son muy positivos, pero deben incluir salvaguardas de protección y no exigir requisitos que las personas no pueden razonablemente cumplir. Es importante que los países continúen desarrollando e implementando proyectos de fortalecimiento institucional y que, sobre todo, den seguimiento a los compromisos que formularon ante el Foro Mundial sobre los Refugiados. Respecto a los países que no cuentan con sistemas de asilo funcionales, es importante que aprueben marcos normativos, desarrollen procedimientos de determinación justos y eficientes, identifiquen a una autoridad responsable de la protección y asistencia de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Y para concluir, a modo de recomendación y en atención al rol fundamental que tiene la Comisión Interamericana en lo relativo a la promoción y protección de los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiados a nivel regional, es que nos permitimos poner a su consideración tres puntos. Primero, continuar incluyendo, cuando se considere apropiado, un capítulo sobre los sistemas nacionales de asilo y de protección de refugiados en los informes especiales sobre la situación de derechos humanos en los países en donde se considere apropiado. Segundo, al realizar visitas in loco en los países, según proceda, visitar a las autoridades de asilo o de protección de refugiados para observar el funcionamiento de los sistemas nacionales de asilo. Y tercero, en cuanto a cómo podemos continuar esta alianza estratégica ya de muchísimos años entre la ACNUR y la Comisión, quizás una posibilidad sería evaluar la realización de un estudio conjunto sobre los desafíos que enfrentan los sistemas nacionales de asilo en las Américas, que incluya recomendaciones generales sobre cómo podemos recomendar la incrementación de capacidades de asilo y el mejoramiento de procedimientos de determinación de la condición de refugiado para responder a movimientos de refugiados en gran escala o movimientos mixtos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. Una exactitud de los 30 minutos, increíble. Muy bien, muchísimas gracias. Voy inmediatamente a darle la palabra a la colega o los al colega, no sé, Estuardo, le doy la palabra. Gracias, presidenta. Quisiera plantear una inquietud. Justamente hubo una audiencia anterior a esta donde abordamos pues el tema de movilidad humana y los desafíos. Y parte de lo que surgió en la audiencia es
el costo, el monto de dinero que se necesita para poder, digamos, atender por parte de un estado receptor a las personas que necesitan protección de salud, protección de educación. Y, por ejemplo, ese monto de dinero, uno de los estados decía, bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero de acuerdo a un estándar, únicamente tengo capacidad del 40% del 100% que se necesitaría para atender un fenómeno que tiene causas en otro estado o en otro país. Dentro de la experiencia, las recomendaciones, ¿cómo puede un estado hacer para poder mejorar su capacidad de recibir apoyos extraordinarios para este esfuerzo extraordinario en donde pueda realmente dar las coberturas de salud, educación y otras que necesitan la mayoría de las personas que están pues en movilidad humana y como ustedes bien mencionan, pueden calificar en la categoría de necesitar un asilo como refugiados? La palabra a la comisionada Flavia. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias por la calidad y la consistencia de, ¿no?, de la presentación. También nuestra gratitud a Giovanni por nos recibir justamente nuestro equipo de la comisión en Panamá, cuando estábamos con João y demás, ¿no?, del equipo, justamente tratando de la situación de los nicaragüenses en Panamá. Entonces, gracias también Juan Ignacio por su presentación. Yo pienso que este es un espacio muy relevante para la comisión de identificar estrategias de cooperación entre el sistema de la ONU y el sistema regional interamericano, porque tenemos, yo pienso, paradigmas compartilhados en esta visión de la movilidad humana desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces, yo tengo dos puntos que me encantaría escucharlos más, incluso en esta perspectiva constructiva de evaluar cómo impulsar la temática en la región. El primer punto tiene que ver justamente con este marco que destacaba Giovanni, el marco involucrando México y los países, siete países, ¿no? México y países de Centroamérica, este Plan Nacional Integral con la perspectiva de la interinstitucionalidad y de la intergobernabilidad y también la mirada de la responsabilidad compartida. Porque mi visión, y hasta la comisión aprobó en 30 de diciembre de 2019 los principios interamericanos sobre derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de trata de personas, documento que justamente enfatiza los principios generales para las políticas públicas que afectan estas poblaciones. Yo pienso que sería muy importante, ¿no?, fortalecemos este nuevo paradigma, evaluando buenas prácticas que hay en la región. Tuvimos hace poco una audiencia sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes venezolanas en Ecuador. Uno de los puntos de debate era justamente la política restrictiva, ¿no?, la necesidad de tener una mirada facilitadora, de mayor flexibilización, de no ofrecer procedimientos más rápidos justamente para evitar la situación irregular y con la situación irregular la vulnerabilización y con la vulnerabilización la negación de derechos y la exclusión y además la discriminación, estigmatización, xenofobia y otras formas de violencia y violación de los derechos humanos. Entonces, me gustaría conocer más esta experiencia exitosa, este marco involucrando los siete países, cómo, ¿no?, como expertos en la materia, cómo podemos expandir esa experiencia exitosa a la
a región. Nuestro mandato involucra 35 países de la región y tenemos el drama de Venezuela, tenemos el drama de los casi 5 millones de venezolanos en varios países, Perú, Colombia, Ecuador y otros, Brasil. Y me gustaría entonces escucharlos sobre cómo las buenas prácticas pueden justamente impulsar este plan regional coordinado en la materia. Y también otra preocupación como relatora de las personas, de los derechos de las personas LGBTI, el drama de la estigmatización, de la criminalización y de la xenofobia. O sea, hay esta, me parece muy importante tener mecanismos diferenciados a niñas, niños y mujeres, pero además políticas públicas de prevención de la discriminación, de combate a la discriminación con base al derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación. Entonces, si hay prácticas exitosas, buenas prácticas, porque en realidad en la audiencia anterior se quedó muy claro la percepción en la mirada de los 98% de una encuesta que se sintieron discriminados por su nacionalidad, además de otros criterios, o sea, la interseccionalidad además agrava la situación. Muchas gracias. Nada, la relatora para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad. Estamos iniciando, con apoyo de la cooperación noruega, un proyecto en Centroamérica y México con perspectiva de vulnerabilidades y de indivisibilidad y de movilidad humana. En ese sentido, también muy bienvenida esta oportunidad de acercarnos a ACNUR. Uno de los aportes que queremos hacer desde el mandato a la Comisión tiene que ver con las causas y las consecuencias. Y me gustaría mucho escuchar a los colegas de ACNUR en ese sentido, sobre todo en materia de ESCA y, por ejemplo, en una materia que todavía no somos capaces de ver hasta dónde va a ser el impacto, que es el cambio climático. Si eso ya lo están valorando ustedes desde ACNUR. También, y voy a seguir la estela del comisionado Rallón, relacionando con la audiencia previa, se traía a la mesa un concepto muy caro para mi mandato, que es el concepto de aporofobia, el concepto de el rechazo a las personas por la condición de pobreza, no solamente por su condición de movilidad humana. Quisiera también saber cuál es su visión en su diagnóstico sobre cómo opera este factor en la cuestión del derecho al asilo y finalmente sus perspectivas y los propios obstáculos que ustedes estén enfrentando para realizar su trabajo. Muchas gracias. La secretaria adjunta, María Claudia. Muchas gracias, presidenta. No sin dejar de unirme al agradecimiento por la presentación de los altos especialistas de la ACNUR. Sí, como comentar los esfuerzos de cooperación que se han venido haciendo en los últimos años y pues que han resultado en la posibilidad de que la Comisión participe activamente en muchas de las actividades de promoción que realiza el ACNUR en el Foro Mundial de Migraciones, que ha sido normalmente invitado relator o relatora especializada, pero también en
iniciativas tan específicas como la elaboración de los principios interamericanos a los que hacía referencia la comisionada Pio Bessani, que definitivamente constituyen una primera herramienta en la cual la Comisión trató de sistematizar todos los elementos que tenían que ver con asilo, refugio, protección complementaria y apatridia. Y ahí la Comisión también recibió importantes insumos de parte del ACNUR. Y también hemos trabajado en este momento, la Comisión está cerrando un informe sobre el debido proceso en procedimientos para el reconocimiento del Estatuto de Personas Refugiadas, el otorgamiento de la protección complementaria y la apatridia, y en esa construcción de ese informe también se ha contado con las contribuciones muy importantes del ACNUR. De tal suerte que decir que lamentablemente no está con nosotros hoy la relatora, la relatora para movilidad sobre los derechos de las personas migrantes, pero que ella sí expresó su interés en ir avanzando hacia este estudio que estaría dando cuenta de los desafíos que está pues en este momento enfrentando el sistema de asilo y explorar formas para que puedan ser las soluciones ubicadas de una manera más ágil y realmente oportuna y adecuadas a las necesidades que están exigiendo las personas migrantes que están buscando protección internacional. Entonces, solamente entregar ese mensaje de parte de la comisionada Yulisa para continuar este proceso de cooperación mutua entre las dos organizaciones que al final son hermanas en su mandato y en sus objetivos. Gracias, María Claudia. Sí, quería mi intervención iniciar con la excusa de la comisionada Yulisa Mantilla. Por razones de salud no ha podido estar con nosotros, pero endoso el compromiso que señala como relatora para derechos de las personas migrantes. Quisiera hacer tres precisiones en materia de lo que puede ser precisamente nuestro trabajo conjunto. Y comienzo con la ausencia hoy de procedimientos especiales para el sector de niños, niñas y adolescentes. No existe un procedimiento, la realidad que hemos podido ver, por ejemplo, en la frontera sur en Estados Unidos, la situación de los niños migrantes es una situación realmente muy, muy difícil, muy compleja. Y en una audiencia que tuvimos en el periodo de sesiones anterior, organizaciones ya de infancia en México han hecho una propuesta sobre contar con un protocolo regional. Creo que esa es una tarea que pudiéramos trabajar juntos para elaborar un instrumento que pudiera facilitar regionalmente una respuesta para atender precisamente de manera especial la situación de niños, niñas y adolescentes, conocedores de todos los efectos negativos en materia de violación de derechos humanos que hay para esta población. El segundo punto que quería abordar es el tema del plan de Quédate en México. Bueno, es un poco más, más grande el programa de País Seguro, que no solo es México, por supuesto, y lo que representa esta forma o esta estructura que tiene este plan y conociendo los impactos también negativos que como calificación de país seguro
si no cumple con las garantías mínimas. Creo que también ahí hay un trabajo que podemos desarrollar para una evaluación de lo que representa precisamente para los países que por acuerdo hacen este compromiso de país seguro. A ver cómo regionalmente también ponemos una mirada a esa realidad. Nosotros también pudimos comprobar in situ en la frontera sur de Estados Unidos precisamente lo que significa para México Quédate en México como programa especial para regresar a los solicitantes de asilo a México. Y el tercer punto es respecto a el documento que ya tiene la Comisión, los principios aprobados en diciembre, los principios interamericanos sobre esta materia. Y creo que el compromiso puede ser dirigido a la promoción de estos principios, a la divulgación de estos principios en toda la región. Y va junto con lo que planteaba María Claudia. Tenemos hoy un estudio que está realizándose en materia de debido proceso. Creo que ese instrumento nos va a permitir elaborar precisamente los requerimientos que hablar de debido proceso en materia de refugio, en materia de asilo, en materia de facilitar a la movilidad humana va a ser de gran utilidad. Y es un trabajo que seguro podemos trabajar en conjunto para garantizar su efectividad. Yo concluyo la intervención agradeciéndoles, realmente es una información tan importante, tan valiosa y que hoy constituye para el continente el gran desafío. El tema migración, movilidad humana, para decirlo con mayor amplitud, es el gran desafío que tiene el sistema interamericano y, por supuesto, el sistema universal. Sí, es importante. La visita a Venezuela, no pudimos entrar por Caracas. Y hoy yo realmente me siento muy satisfecha de haber llegado a Cúcuta y poder ver en ese punto de la frontera con Venezuela una realidad de la población en movilidad humana. Con todas las, disculpen, por todas las vivencias tan duras, tan crueles que hoy esa población está viviendo. Miles de niños, miles de ancianos, de personas adultas mayores que buscan una respuesta en un país que, como decía el comisionado Estuardo, muchas veces desbordado en su capacidad de respuesta. Por eso el llamado hoy es un llamado regional. Es la conciencia de la región la que tiene que tener claro cómo vamos a abordar estos grandes desafíos que implica la necesidad de salir de un país. Nadie sale de su país porque quiere. Alguna razón hay. Entonces, esa conciencia y nuestro llamado a la comunidad internacional y el trabajo conjunto garantizará mayor efectividad. Muchísimas gracias por eso. Les voy a dar 5 minutos a cada uno para que puedan hacer sus conclusiones. Gracias. Bueno, en relación al primer punto del cobro de tasas o por la expedición de visas,
Yo quisiera hacer una consideración general porque esto evidentemente no es que aplica solo a un país, pero a muchos de los países que están respondiendo a la situación de personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela en particular. Quizás la primera cuestión es caracterizar un poco cuál es la situación y si estamos hablando, por ejemplo, de personas que están solicitando asilo o si estamos hablando de personas que están solicitando algún tipo de visa o de algún tipo de permanencia bajo alguno de los regímenes especiales que se han aprobado en los distintos países. En relación a las personas que solicitan de asilo, hay un principio bien establecido, como ustedes saben, bajo los instrumentos interamericanos y de protección de refugiados, que los procedimientos de determinación de la condición de refugiado deberían ser gratuitos, en el sentido entonces que en ese sentido los procedimientos no deberían representar un costo para la persona, como tampoco la obtención de documentación para acreditar la condición jurídica. En relación a las personas que no necesariamente están solicitando asilo o no han llegado a ser reconocidas como refugiadas, la recomendación conjunta que ha hecho el ACNUR y la OIM es considerar que los estados consideren la eliminación de tasas o cobros para el acceso a los mecanismos de permanencia regular para las personas venezolanas, otorgar excepciones, por ejemplo, mediante la presentación de certificados de pobreza, o bien establecer costos mínimos para ello. ¿Sí? Esto es incluso reconociendo de que hay personas que pueden estar solicitando algún tipo de permanencia legal bajo estos esquemas, pero que podrían ser también refugiadas. Por eso nosotros insistimos con ACNUR en que los mecanismos de estancias legales que representan una opción para la persona es bien positivo, pero que debe tener acceso efectivo a esos mecanismos, ¿verdad? Entonces nosotros ahí enfatizamos la importancia de las salvaguardas de protección, ¿verdad? La eliminación o la reducción de costos o el establecimiento de mecanismos para considerar situaciones excepcionales, por supuesto, es un avance y es algo muy positivo. Entonces, esa es una recomendación general que se ha hecho. En relación al tema de las solicitudes de asilo presentadas por personas LGTBI+, la oficina de la ACNUR tiene una directriz al respecto y establece recomendaciones específicas para los estados en relación a cómo abordar este tipo de solicitudes de asilo. Para la oficina es una preocupación central de que las personas que sufren persecución en forma diferenciada por precisamente razones de género, incluidas las personas LGTBI+, tengan acceso, sean identificadas y sus necesidades de protección, incluso como refugiadas reconocidas. En relación a las causas y consecuencias de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales como factores provocan desplazamiento, es precisamente la vulneración de algunos de estos derechos, como la incapacidad de un Estado de dar un servicio de salud mínimo, lo que ha llevado a la oficina a, junto con una serie de información del país de origen, incluir esta recomendación de reconocer la condición de refugiado en su nota actualizada sobre la situación, por ejemplo, de Venezuela. Sin embargo, esto es una recomendación que aplica a cualquier país de origen, ¿cierto? Esto no es algo relativo a un solo país. Y en relación al tema del cambio climático y la protección, la oficina a nivel de Ginebra está precisamente trabajando el Departamento de Protección Internacional en unas directrices del ACNUR precisamente sobre solicitudes de asilo que están originadas en situaciones de desastre vinculadas o no al tema del cambio climático. Esperamos este año poder disponer y compartir con todos los actores esas directrices. Muchas gracias. Pues tal vez iniciando con un agradecimiento por la cooperación, porque de verdad es mutuo y ustedes nos apoyan mucho con lo que es, pues, aparte de los casos individuales, también con la visibilidad, el análisis de situaciones. Entonces, de verdad, pienso que es una cooperación que es esencial para que fortalecemos lo que es la protección de personas vulnerables en movimiento. Intentando un poquito de recoger ciertos temas, a nivel de la sostenibilidad o del peso fiscal de lo que es un flujo masivo,
No hay una respuesta fácil, pienso, pero me parece que por primero ciertos estados están gastando eso, tal vez lo hemos visto en Costa Rica, ciertos estados están gastando mucho en lo que es todo un mecanismo para la determinación de casos individuales, cuando tal vez hay mecanismos más ágiles que costan menos para una determinación grupal bajo Cartagena. Entonces, también se necesita ver un poquito cuál es la mejor respuesta a nivel de determinación y de tener una respuesta de protección sobre el estatus legal de un grupo de personas, y eso ya empieza un poquito a bajar el peso fiscal. Después, hay un poquito un círculo vicioso aquí, un círculo virtuoso, dependiendo de cómo se ve, sobre dar acceso a derechos socioeconómicos, porque una persona o un grupo de solicitantes y de refugiados, se le das la oportunidad de contribuir, van a contribuir, van a crear un mercado, van a crear riqueza y van entonces a poder participar en lo que es la generación de trabajo y todo eso. De otro lado, si uno no le da un estatus regular, si no le da acceso a servicios, se quedan en un margen de pobreza y no pueden contribuir. Y eso cuesta casi al Estado más que darle esta inversión inicial para que puedan participar. Y si uno mira los estudios de la OECD, por ejemplo, en Europa, en Alemania, han encontrado que de verdad hay una contribución fiscal grande de solicitantes y refugiados si le das su apoyo inicial. Entonces, tal vez el mensaje es, se necesita dar una inversión inicial para que después esa gente pueda contribuir. Ahora, ¿de dónde viene el dinero para esa contribución inicial? Aquí pienso que estamos intentando de colaborar siempre más con las instituciones financieras como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano, el Banco Interamericano. Entonces, pienso que hay mecanismos que pueden dar esa inyección inicial de capital a un país para hacer esa inversión. Y es sumamente importante explorar esas herramientas que uno tiene para que un Estado sí pueda dar acceso esencial y para bajar a largo, mediano o largo plazo el peso fiscal. Ahora, sobre lo que es el MIRPS y cómo fortalecer la cooperación. Lo que no he dicho que hubiera tenido que decir es que la Secretaría del MIRPS es el ACNUR y la OEA, y entonces estamos trabajando toda la temática del MIRPS junto con la División de Inclusión Social, y tenemos un informe anual periódico a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Entonces, yo veo que este espacio puede ser esencial para compartir buenas prácticas con todos los Estados miembros de la OEA y para ver cómo se puede también tener un intercambio con otras buenas prácticas, porque pienso que en la situación de Venezuela hay también buenas prácticas que están saliendo del proceso Quito, por ejemplo. Entonces, me parece que hay un espacio muy importante dentro de la OEA que ACNUR quiere invertir, y de hecho estamos apoyando la creación de lo que es una unidad de refugio dentro de la División de Inclusión Social exactamente por esa razón. Entonces queremos seguir en esa dirección. Sobre las causas y la multicausalidad, yo diría, porque lo que yo he encontrado en Centroamérica es que de verdad es difícil distinguir causas. Entonces, mira, muchas veces ACNUR enfoca lo que es la causal de la salida sobre lo que es violencia y persecución. Y pienso que de verdad es uno de los factores determinantes. Pero es difícil de verdad dividir lo que es violencia y persecución de lo que es acceso a derechos socioeconómicos y la oportunidad que una persona tiene de lo que es vivir en una comunidad marginalizada al alto riesgo, de lo que es cambio climático. Todo eso de verdad forma parte del paquete de por qué las personas se van. Muchas veces las personas resaltan inicialmente lo que es una brecha de derechos sociales y económicos. Dicen, mira, yo no podía vivir, era imposible vivir, no podía ganar, pero ¿por qué no podías ganar tu dinero? Pues porque me estaban extorsionando. Ah, ¿y qué pasó? Pues mataron a mi hermana. Pues, entonces, ¿dónde exactamente inicia todo eso? Y también lo estamos viendo, sobre todo cuando estamos mirando las causales en Guatemala, que mucho hay una combinación de factores que incluyen el cambio climático allá también. Persecución de autoridades locales, por ejemplo, combinada con acceso a la tierra, combinado con cambio climático y corredor seco.
Entonces, pienso que es difícil, y a pesar del hecho que sí, ACNUR está intentando de tomar una posición doctrinal, digamos, sobre cambio climático y protección, pienso que en Centroamérica en particular es un poquito todo parte del mismo paquete. Después, ¿qué más había? Sobre protección de niños y un protocolo regional, me parece una excelente idea. Lo único que diría es que la CRM está ahora creando exactamente eso. Sería bien entonces un poquito evaluar lo que ha hecho la CRM para después tal vez regionalizarlo más y verlo también en otros foros. Y por último, tal vez resaltar que hay varias medidas ahora que emanan especialmente de Estados Unidos que son muy conectadas. Una de esas es el Remain in Mexico, el Migrant Protection Protocol, que es distinto pero que los acuerdos de cooperación ACA. Una cosa es decir, tú puedes acceder al sistema de asilo de mi país, pero necesitas esperar tu solicitud en otro país. Esa es una modalidad que efectivamente se necesita evaluar y ver un poquito cómo encaja con el derecho internacional y con el derecho interamericano. Otra cosa es decir, si quieres solicitar en mi país, pues no puedes porque vas a irte en otro país donde puede concretizar tu solicitud, que es lo que está pasando con los ACA. Y aquí hay otra situación, porque de verdad el tercer país necesita poder cumplir con todas las obligaciones bajo la Convención del 51, incluido poder dar oportunidades socioeconómicas a personas, porque un factor es poder procesar una solicitud de asilo, la otra cuestión es dar una oportunidad de disfrutar el asilo a una persona a mediano y largo plazo. Entonces me parece excelente la idea de un poquito analizar las condiciones mínimas para todos esos arreglos. Pienso que era todo. Muchas gracias. Ha sido realmente muy, muy valiosa el desarrollo de nuestra audiencia. Vamos a dar por concluida la misma.